A mi entender, agroecología es trabajar el campo, tratar de ponerlo a producir, respetando el entorno y tratando de aprovechar al máximo esas condiciones que te presenta el entorno. Y pues yo no sé si directamente en la definición de agroecología cae lo de orgánico o no orgánico, pero en el caso de nosotros no usamos químicos ni productos artificiales. Lo que utilizamos es fertilizante de residual de animal, ya sea la gallinaza, abono peletizado, pero provenientes de residual de pescado, de gallina, de excremento de gallina. Y por lo demás no utilizamos ningún otro producto ni ningún otro fertilizante, porque la mayoría de los fertilizantes, los convencionales, son a base de sales inorgánicas. Y eso pues requiere de minería, y eso ya pues es estropear otro ambiente en otro lugar, y requiere de mucho insumo para que llegue aquí. Además de que muchos de los pesticidas y demás, pues lo que hacen es que contaminan, y todo eso tú lo absorbes y afecta a tu salud a corto, mediano y largo plazo. Además de que el lixiviado viene a parar en las aguas, va al bosque, va a los animales del bosque, ¿sabes? Entonces ya tú estarías transformando mucho en un nivel más profundo lo que es el entorno. Y pues en resumidas cuentas entiendo yo que agroecología es tratar de maximizar los recursos que te provee el entorno sin explotarlo, y tratar de minimizar los insumos sin que tampoco pierda factibilidad el proyecto. Pues originalmente, cuando adquirimos la finca, pues el dueño nos presentó la opción, ¿verdad?, de eliminar algunas de las áreas que quedaban originales en la finca, como era por ejemplo esta siembra de guineo, que esto es, son cepas de, según los vecinos, los mayorcitos que hay por la parte de arriba, ellos me dicen que de toda la vida este guineo ha estado aquí, son cepas viejísimas. Y él, pues, entre sus planes era eliminarlo, porque supuestamente eso lo hacía más atractivo, porque estaba más limpio. Lo cual para nosotros era un error, porque de hecho allí hay un pelito de agua, es una quebradita, ¿sabes? Y mientras más protegido tú lo tengas, pues, más seguro va a estar eso. Y es una fuente de alimento constante, no solo para nosotros, sino para los animales de alrededor, especialmente los pájaros. Guineo, morado, verdín, niño, manzano, guineo flaco, ese que le dicen. En fin, mucha variedad de guineos. Los morados enanos, morados gigantes. Y pues todo esto representa verdaderamente una riqueza, ¿sabes? No solo de alimentos, sino también estético, porque esto es lo más lindo que se ve desde arriba, la talita de guineo, como dice uno. Sabe que gracias al bosque, que mantiene una temperatura relativamente agradable, la que permite que muchos de los cultivos que nosotros sembramos, que requieren de que la temperatura no sea excesivamente alta, pues se adapten al lugar. Gracias a que estamos rodeados y protegidos por el bosque. Entiendo yo, ¿verdad?, que la mayor importancia es que es donde están la mayor parte de la biodiversidad. Ahí están todas las aves, reptiles,
diferentes tipos de plantas, ¿sabes? Es el lugar donde más energía hay. A la vez que nosotros empezamos a hacer una siembra, una tala, lo que estamos haciendo es disipando esa energía. O sea, nosotros estamos impactando. Aunque querramos hacerlo de la manera menos impacto posible, pero ya le quitamos esa perfección. Viéndolo en la perspectiva de nosotros, ¿verdad? ¿Qué beneficio le podemos sacar así directamente al bosque? El bosque nos provee suelo, protección del suelo, nos provee madera, las varitas, por ejemplo, nos provee composta, nos provee hojarasca para usarla de mulla en el suelo. Pues también las aves que se refugian en el bosque, ellas van a los cultivos, comen de los insectos, ayudan a polinizar. Las abejas se refugian aquí, ellas van y polinizan, cogen por el huerto, pero donde ellas viven es en el bosque. Si no hubiera bosque, no hubiera cuerpo de agua. Y tener esa, pues sin agua no hay agricultura ni hay vida, tú sabes que, ¿sabes? El bosque es fundamental. Y creo yo, ¿verdad?, que lo más responsable antes de llevar a cabo cualquier proyecto y demás es evaluar esas áreas que ya han evolucionado de manera más efectiva, como son los bosques y demás, y tratar de llevar el impacto de la manera donde tengas que interferir lo menos posible con el bosque. Y la hoja es un mulch excelente porque se tarda mucho en descomponer, no hospeda ninguna plaga, ni hongo, ni enfermedades. Te evita la maleza, te retiene la humedad en el suelo, te evita que el impacto de la lluvia te lixivie el suelo, te lo lave. Lo vas separando en segmentos grandes y de los grandes a los pequeños para que se te haga más fácil. Es el pacholí o vetiver, que es el nombre más correcto. Se tolera sequía, tolera una inundación, suelos ácidos, salínicos. O sea, prácticamente se da donde quiera. Y no hospeda plagas, no compite por nutrientes, no compite por espacio ni luz, porque él crece, la raíz es bien vertical y tú lo puedes podar bajito, ¿sabes? Pero el uso principal es mitigación y protección del suelo. O sea, evita que el movimiento del suelo a causa de la lluvia y por la escogentía, ¿sabes? Me sirve de bajera y también es un, aunque aquí yo realmente no lo necesito como rompeviento, pero me sirve para rompeviento para los cultivos bajitos. También es una bajera física a los insectos, ¿sabes? No es lo mismo tener una siembra, por ejemplo, de hortaliza y que vengan los saltamontes y se encuentren con esto, ¿sabes? Va a reducir el impacto. La regla general por lo general es a 6 pulgadas para crear una bajera en corto tiempo. Entonces usamos el pacholí pues porque no es una planta invasora, ella no te produce semillas viables. Entonces no se te riega por la finca y nada de eso porque si no sería un problema, ¿verdad? Entre los cultivos que yo produzco, tengo arúgula, esto es arúgula empezando a germinar, de siembra directa, el kale o berza, diente de león, albahaca, yuca, tomate, más yuca, collard green, que es lo que está detrás de la hilera de yuca. Esto es del tomate cherry grape, con la jaulita. Esto es yuca. Sabes que mayormente son hojas para ensaladas y hortalizas como el tomate, el pimiento, el ají, pepinillo. Muchos de estos bancos ya se han originalmente tenían tomates, después sembramos los colas, los jecaos y demás. O sea que los jotamos y ya estamos dejando esta área porque se ha utilizado mucho y hay mucho desgaste de nutrientes y por eso estamos ya empezando a movernos a otras áreas. Thank you.
Tenemos todos los productos de la finca El Paraíso. Tenemos las hojas de berza, berza rizada, arúgula, espinaca, cebollín, recao, albahaca. También hacemos germinado. Tenemos ají dulce, plátano, yuca, hierbas aromáticas y algunas flores ornamentales. Y estamos aquí todos los sábados a la orden en el mercado agrícola de Viejo San Juan. All right, te voy a poner...